inaugurado en el año 2000 y terminado en el 2015 durante el gobierno de Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Comenzamos el sueño y nos correspondió completar el proyecto. Elkin David Bueno Altaona, alcalde municipal, Orlando Jesús Russo Díaz, director Inderva, Barranca Bermeja, diciembre 4 del 2015. Sí, la historia nos permitió, después de 15 años, volver al gobierno y seguir creyendo en este deporte tan hermoso como lo es el patinaje, el deporte que más triunfo le ha entregado en el deporte colombiano a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y por eso aquí creímos, cuando muchos decían que no, que este era un elefante blanco, que aquí no va a venir nadie. Y hoy desde aquí le hago el reconocimiento a todos los que practican el deporte del patinaje. No solamente a los que practican y a las que practican, sino a las familias, a los clubes. Muy contento de poder cumplir a la comunidad, lo esperaban, creemos que nos queda un escenario digno, un escenario cuco, un escenario que nos llena de mucho orgullo. Es un escenario que tiene una historia que la gente a veces tiende a olvidar, y que se hizo el campeonato mundial, aquí se partió en dos la historia de este deporte a nivel universal. Por eso Barranca Bermeja sigue siendo reconocida como la capital mundial del patinaje. Y emocionado de ver cómo el Elkin David Bueno Altaona invierte en el año 2000 para que Colombia empiece ese camino exitoso de los campeonatos del mundo, siendo el primero aquí en tierra barranqueña. Y ahora, 15 años después, invierte nuevamente para terminar un escenario y entregarle un marco espectacular a un trazado importante que nos va a permitir que la Semillero en Barranca y en Santander pueda tener, contar con un escenario para seguir su proceso deportivo, de preparación, de mejoramiento, y que ojalá eso nos permita consolidar unos buenos deportistas que lleguen a Selección Colombia nuevamente.